centroamericanos, de los Juegos Centroamericanos, le estamos haciendo eso, homenaje a esas personas que no están, ¿cómo es que no están entrevistas aquí en Colombia? ¿Qué tal ha sido la aceptación del público con esta propuesta haitiana? Muy buena, porque esto no se había visto aquí en Galapa hasta este año. ¿Y cómo ha sido esa labor de educar a los muchachos para que asimilen ese ritmo haitiano? Eso ha sido sacrificio y ha sido entrenamiento y entrenamiento hasta que ellos aprendieron. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Casi 2 meses. ¿Y qué, la labor de los padres en este proceso? Todos nos han colaborado y somos 3 presidentes, Manga de Pital, Carruaje y Piragua. Thank you.